Ya lo dijo un sabio, más vale chuleta en mano que a probar en verano. Por eso vamos a ver en qué se cuece en el mundo de las chuletas. Y no queremos coger ideas, solo... Bueno, en el número uno tenemos a la típica chuleta que se hace cuando estás desesperado. No tienes tiempo y te chivan las soluciones. Coges lo primero que pillas y... ¡puro genio! Chuletas Body Paint. Las chuletas a cuerpo, solo necesitas un trozo de carne, a poder ser tuya, para escribir el temario. En los pechos, la mano, el brazo, los muslos e incluso en las uñas. Este empezó con la típica chuleta inocente, pero se le fue de las manos. ¿Ves esto? Es de un tío de Kazajistán al que le pillaron con una modesta chuleta de nada más y nada menos que 11 metros. ¡Sí, 11 metros de chuleta! Así que de momento se convierte en nuestro ídolo. Porque Avatar no puede competir con la chuleta que posiblemente se llevará el Oscar antes que DiCaprio. ¡La chuleta 3D! Efectos especiales, doble trama, colores, luces... ¡Aprobado seguro! Chuletas vintage. Si esto de hacer chuletas te queda lejos, probablemente eras de la generación que las hacía en el Tippex, dentro del boli o grabada en el boli. Y éramos unos artistas. Pásame el Tippex, mi boli no funciona, me dejas uno... ¿Alguien tiene un boli de sobras? Y así os pasabais el arma del delito por la clase, aunque nos solían pillar siempre. Los que eran creativos enseguida empezaron a sorprender con ideas antes nunca vistas. En la bisutería, en las botellas de agua, de zumo, en las botellas de Coca-Cola... ¡Qué trabajo! ¡Qué ejecución! Chuletas de matemático. Esta persona iba a lo seguro. En el instituto su aliada era la calculadora científica. En la universidad pasó a ser el móvil y el más pro se inventó un mix. Y para terminar con el top de mártires del estudio, os presentamos la chuleta del ingeniero. ¿De qué país puede salir algo tan tecnológico como esto? Efectivamente, de China. Bolígrafo que escaneaba las preguntas o camisetas conectadas a una cámara y a un móvil. Todo sirve con tal de aprobar. ¿Y tú? ¿Qué tipo de chuleta has utilizado? Nos lo puedes contar en los comentarios. No nos vamos a chivar.